Buenos días, donad la bienvenida en nombre del Ayuntamiento, daros la bienvenida a todos y a todas. Ha pasado 4 años, la verdad que pasa el año pasa volando. Tengo el honor de haber estado 4 años al frente de esta delegación de la mejor relación en el Amir del Pueblo Saharaui. Y tengo que agradecer y felicitar a la asociación la gran labor que está haciendo por todos estos chiquets y chiquetes, y desde luego felicitar a los padres y las madres de las familias acogedores, que sin ellos no se podría hacer este programa de vacaciones en Pau, que como ha dicho tengo la experiencia de haber estado en ellos ya aproximadamente 4 años, y con los objetivos que tiene este programa de vacaciones en Pau es que estos chiquets y chiquetes, es que en el seu entorno que tienen, y participen, gracias a estas familias acogedores, de un ambiente diferente, pero al mateix temps que van a tener unas vacaciones, estas vacaciones de lo que es juliol y agosto, y así la iniciativa, son en total 11 chiquets que vienen hacia la costera, 6 a iniciativa, 4 que van a Genovés y 1 a la granja. Hi ha chiquets que repetixen y hi ha chiquets que son nuevos. Aparte de esa actividad que es conocer algo diferente y compartir, yo creo que son los mejores embajadores de la causa del pobre saharaui, y que en ellos nos puede recordar y sensibilizar a la población de la lluita que tiene el pobre saharaui en la causa de tener esta libertad en su país. Aparte de eso, tienen una actividad que es la de, como a metge que soc, de les seues revisions que tienen en el centro de salud, y que este año lo que se ha hecho ha sido una revisión, o sea, una serie de programas que van a ser a nivel nacional, tienen todo el seu historial para que no se pierda ningún documento cuando vayan al seu país. Yo no tengo res que decir, agradezco, como ha dicho, a la asociación, al seu secretario Paco, a Mamón, que siempre me equivoco del nombre, como delegado de la Frente Polisario, que siempre ha estado aquí acompañándonos, y felicitarlo también. Y creo que le doy la palabra ahora, si quieren hablar, para que luego nuestro alcalde hable y nos diga también unas palabras. Muchas gracias y bienvenidos, bienvenidos a la ciudad de Ixativa. Moltes gràcies. Agrair tant a l'alcalde Alfonso Rus, a Yolanda Sipan, com a regidora que ens ha atès durant aquests 4 anys molt bé. Agrair també la presència del delegat del Front Polisari de València, Mohamed Mamoun, i en certa manera també vull agrair a totes les famílies que any rere any ajuden a que aquest programa de vacances en pau es pugui fer a la ciutat de Ixàtiva. A la ciutat de Ixàtiva, a la ciutat de Genovés i a la ciutat de la Granja. A tota la gent de l'associació que està treballant durant tot l'any per tal que aquests programes de cooperació es puguin dur a terme. Simplement recalcar una xicoteta cosa. Són xiquets saharauis, venen d'escampaments refugiats, refugiats polítics. Per tant, agrair la presència d'altres grups polítics, del Partit Popular, d'Esquerra Unida, suposo que també estarà el Bloc Compromís, del Partit Socialista. En certa manera, també agrair-vos perquè farà qüestió d'uns mesos enrere, per desembre, si se'n recordeu, vam presentar una moció a l'Ajuntament per tal de donar suport al poble saharaui en relació als feixos del campament de Gain i Zirk. Aquests feixos continuen passant, es va aprovar aquesta moció de manera unànime a l'Ajuntament d'Ixàtiva, per això agrair-vos aquest esforç. També s'ha aprovat a l'Ajuntament de Canals, de l'Ajuntament del Genovés, de l'Ajuntament de Torrella, de l'Ajuntament de Font de la Figuera, per tant, municipis que estan governats per diverses forces polítiques, a tot ells, moltes gràcies. Però no obstant, el conflicte del Sàhara és un conflicte polític, per tant, ja que esteu així, jo recalcar i incidir més en aquesta qüestió. Què m'agradaria que fereu des del Partit Popular, Esquerra Unida, PSOE, Bloc Compromís? Doncs hi ha més ajuntaments a la costera, aquesta moció encara està plenament vigent, perquè els conflictes del Sàhara encara estan presents, vull dir, la repressió, la violació dels drets humans continuen. Per tant, nosaltres som societat civil, com a societat civil, com a col·lectiu de més del poble saharaui d'Ixàtiva, reclamem això i, a veure si pegar una xicoteta espenta més i aconseguir que els pobles de la costera mostren aquesta solidaritat amb la causa saharaui. Simplement això, agrair l'esforç que fa l'Ajuntament i totes les famílies per aquest programa de vacances en pau pugui tirar endavant. Moltes gràcies.
buenos días. Nuestro agradecimiento al señor alcalde, a la concejala de Bienestar Social y a todo el ayuntamiento de Sátiva por hacer posible el que estos niños tengan la posibilidad de venir año tras año a pasar sus vacaciones con extraordinarias familias, generosas familias, solidarias familias de esta localidad de Sátiva. También nuestro agradecimiento a esa resolución que ha sido aprobada aquí en Sátiva y, aunque no es de mucha cortesía, pero voy a aprovechar a que el alcalde de Sátiva, que es también presidente de la Diputación, para pedirle que dentro de sus posibilidades, si fuese posible, pues hacer ampliar esa resolución a la Diputación que usted preside, que estoy seguro que no escatimará esfuerzo en hacerla realidad. Familias acogedoras, nuestro más profundo agradecimiento por la labor que estáis haciendo, por estos niños que, como dijo Paco, han nacido y han crecido en los campamentos de refugiados. No son culpables de su situación y el pueblo saharaui tampoco es culpable de su situación. La desgracia del pueblo saharaui tiene dos culpables. En primer lugar, un gobierno de España en 1975, obrando a espaldas del pueblo español, que entregó ilegalmente el Sáhara Occidental, unos ciudadanos españoles, a Marruecos y Mauritania. El segundo culpable es el agresor, el ocupante, que es Marruecos, que hasta el día de la fecha pues se niega a que las resoluciones de las Naciones Unidas se apliquen en el Sáhara. Pero también el que no se hayan aplicado estas resoluciones tiene Marruecos un cómplice, que desgraciadamente es el gobierno del señor Zapatero. Y digo el gobierno del señor Zapatero porque el señor Zapatero y su gobierno han dado la espalda a lo que son los militantes del Partido Socialista Español, que acogen a nuestros niños, que también sus ayuntamientos apoyan a nuestros niños, y esta es una gran irresponsabilidad. Me ha faltado el talante que tantas veces ha expresado en la televisión y en los medios públicos, el talante y el coraje de asumir simplemente las resoluciones de las Naciones Unidas. Ya no le decimos el que mande militares como lo está haciendo en Afganistán, sino que simplemente lo que pedimos al gobierno español es que su diplomacia se mantenga firme en aquello en que todos los gobiernos anteriores se han mantenido, que es el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, referéndum como solución a ese problema de descolonización y el respeto a las resoluciones de las Naciones Unidas. Porque es una vergüenza un país como España que se involucre en Libia en una guerra civil alegando de que está defendiendo a la población civil libia. Sin embargo, cuando el campamento de Gemisir y cuando el desmantelamiento brutal de ese campamento, ni una palabra se dijo. Entonces, ¿dónde está la sinceridad de la protección de la población civil de un país o de otro si no es capaz de proteger a la población civil saharaui? Diariamente se violan los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Jamás hemos oído ninguna declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores en este sentido. Porque estamos muy agradecidos a los ciudadanos de este país, a los ciudadanos españoles, a sus instituciones menores, pero estamos defraudados con la política que ha seguido el gobierno hasta ahora respecto al Sáhara Occidental. Una vez más, señor alcalde Yolanda, nuestro más profundo agradecimiento por toda la labor que desde este ayuntamiento se está haciendo por estos niños, por sus padres y por el pueblo saharaui. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Primeramente, felicitar a los responsables del proyecto, a Paco, a toda la gente que acollís a tots aquests xiquets i xiquetes així en la nostra comarca, en diverses ciutats,
y sobre todo al Frente Polisario, porque todas las veces que ha venido a oferirse, lo que hará falta, y sobre todo, donamos las gracias. Que en el siglo XXI pase lo que está pasando, es que no se ha podido arreglar. Normalmente, cuando uno está en la oposición, siempre digo, cuando yo entre, lo arreglaré. Y cuando está dins, digo, si te he visto, no me acuerdo. Porque eso es lo que pasa. Interesos europeos, interesos mundiales, y al final el problema, un problema que todos el valorem y el veiem com está, pues no ni se donen solucions. Hi ha que ser valents, afrontar-ho i enfrentar-se i hi ha que fer-se. Jo vaig estar fa molts anys en Palestina i allí normalment, antes quan vivia Franco, la gent d'aquí, que eren protestants, que eren evangèlicos, decían que llevaban rabo i cuerno. Y tú estabas a su lado y dices, pues estos no llevan ni rabo ni cuernos, son personas normales con diferentes creencias y sobre todo gente normal y buenas personas. Pues en esto pasa lo mismo, es decir, intentan hacer ver en Palestina que los palestinos son los terroristas, todo eso, ¿no? ¿Verdad? Intentan hacer ver que el pueblo saharaui pues realmente no existe, que está anexionado a Marruecos y que toda la vida ha sido Marruecos. Y esto hay que ser valientes. Hay que tener la valentía de las resoluciones de la ONU y al mismo tiempo tener decidida intención de dar solución a los problemas. Desde nuestra responsabilidad política, te lo dije la otra vez, yo no tengo ningún inconveniente en llevar cualquier moción al Pleno de la Diputación para que se apruebe y estoy convencido que todos los grupos políticos así lo harán, porque no es lo mismo hablar en políticos de calle que cuando llega arriba que es más complicado, pero bueno, dentro de nuestra responsabilidad estaremos al lado de los niños, de las niñas y sobre todo del pueblo saharaui que creo que nos está padeciendo. A todas las familias que acudiesen a estos chiquetes y chiquetes, felicitarlos y darles las gracias, porque realmente una organización pot hacer programas y pot hacer proyectos para que sí que pasen unas vidas así, pero sense el afecte, sense el cariño y sobre todo sense el ambiente familiar sería imposible. A Toche felicitarlos y donarles las gracias porque realmente estos sí que se aporten cuando se va a callar una segunda familia, eso es muy importante. Y a Toche que fue posible que eso un día como hoy estiguemos así, pues felicitarlos y donarles las gracias. Dirvos que desde el ayuntamiento y de todos los ayuntamientos que yo conozco, que estarán siempre al costado de chiquetes y chiquetes, porque estos chiquetes y chiquetes no tienen culpa de res. Y diros que el ayuntamiento ha colaborado y colaborará, porque es una obligación y sobre todo también es una devoción. Y a ti, pues decirte que a nivel personal, a nivel político y a nivel de altas alturas, no yo, sino donde estoy, tendrás las puertas abiertas y te ayudaré en lo que haga falta. Creo que lo merecéis. Muchas gracias. Y ahora subís que vamos a dar aquí un chupete. Así bien. Vale, gracias. Vale.